En el Bazar de las Ideas, el cuento de hoy. Un texto de Bertolt Brecht. El animal favorito del señor K. Cuando se le preguntó cuál era el animal que más le gustaba, el señor K respondió que el elefante. Y dio las siguientes razones. El elefante reúne la astucia y la fuerza. La suya no es la penosa astucia que basta para eludir una persecución o para obtener comida, sino la astucia que dispone la fuerza para las grandes empresas. Por donde pasa este animal, queda una amplia huella. Además, tiene buen carácter, sabe entender una broma. Es un buen amigo, pero también un buen enemigo. Es muy grande y muy pesado, y sin embargo es muy rápido. Su trompa lleva a ese cuerpo enorme los alimentos más pequeños, hasta nueces. Sus orejas son adaptables, solo oye lo que quiere oír. Alcanza también una edad muy avanzada. Es sociable y no solo con los elefantes. En todas las partes se le ama y se le teme. Una cierta comicidad hace que hasta se le adore. Tiene una piel muy gruesa. Contra ella se quiebra cualquier cuchillo, pero su natural es tierno. Puede ponerse triste, puede ponerse iracundo. Le gusta bailar. Muere en la espesura. Ama a los niños y a otros animalitos pequeños. Es gris y solo llama la atención por su masa. No es comestible. Es buen trabajador. Le gusta beber y se pone alegre. Hace algo por el arte. Proporciona el marfil. El animal favorito del señor K, de Bertolt Brecht. Silvio Huberman está en Demos. Bienvenido, maestro. Silvio Huberman presenta El Bazar de las Ideas, de lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual. Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. Demos Radiovisual, Bellos Aires. Soy responsable, agradecida y valoro las cosas más simples. Demos Radiovisual, Bellos Aires. Demos.